Bueno, gente querida, acá estamos con la garra, esta Jumbo Shark 200, que tenemos un semidiagnóstico, a ver, un diagnóstico completo de la situación, que es malísimo. Ya sabíamos un poco de la cuestión, es una máquina que la compramos para aprender, y hay para aprender de punta a punta, ese es el diagnóstico. Acá tenemos los semicarter, me queda sacar algún rulemán, alguna cosilla, pero bueno. Básicamente se salvó pistón, camisa, caja de cambio y no mucho más. Ya compramos embrague, ya compramos el cigüeñal y como me la voy a quedar un tiempito, lo voy a hacer todo a nuevo. Vamos a comprar también árbol de leva, tapa de cilindro, los aros, obviamente juego junta nuevas, todos los rulemanes nuevos y por supuesto la bombita del aceite, que básicamente es eso, gente. Lo que falló acá fue el sistema de lubricación. Estaba todo tocado, todito tocado. No hay grandes arrastradas, eso es verdad, por eso se salva la camisa y el pistón. Pero estaba todo tocadito, una cosa con jueguito y otro mal lubricado. O falló la bomba, o los hijos de P nunca ponían aceite, usaban el aceite viejo. Lo que sea. Entonces, compramos la bomba nueva, no vamos a chequear si anda o si no anda. Y a otra cosa mariposa, porque va a quedar absolutamente todo nuevo. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la rueda de adelante, ver si coinciden la rueda aquella, la llanta de Jumbo Dakar 200 con la de esta Shark 200 Motard. Porque como te contaba en el otro video, nosotros acá tenemos llanta 17 y queremos llanta 21, que es la que tenemos allá. Vamos a ver si coincide, si es sacar una por la otra o si tenemos que cambiar masas y meter un poco de mano ahí en eso. Pero bueno, de a poquito ya estamos, digamos, en situación de armar el motor, cerrar y pasar a otro estadio de la moto que tenga que ver con una limpieza general del cuadro. Vamos a ver, obviamente, amortiguación, suspensión, va a haber que meterle mano, muchachos. Esto va a ser escuela de verdad, escuela de verdad. Bueno, vamos arriba. Bueno, ahí estamos, gente, ya tenemos acá la llantita desmontada y con el eje, le hicimos una pasadita ahí del eje del aceite que no corría nada, era una cosa de locos como estaba de duro esto, pero bueno, está. Yo agarro aceite y le meto para adentro, cosa que quede bien lubricadito, así probamos sin hacer tanta fuerza. Sí, seguramente tengamos que adaptar algún separadorcito. Parece estar centradito esto, no sé, mucho más no irá. Y ver cómo acomodamos mordaza o si en definitiva tenemos que cambiar una masa para la otra. Así que bueno, nada, esto vamos dejándolo por acá, no lo tocamos más, no lo miramos más. Y empezamos a pedir consejos, que siempre es bueno para la salud del ser humano.